Hola, ¿cómo están, amigos? De... Hola, ¿cómo están, amigos? Estamos aquí nuevo para el canal. Bueno, si yo les voy a enseñar cómo pegar hechos en la cabeza, o sea, los hechos van en la cabeza, obviamente. Entonces, bueno, lo primero les voy a enseñar es a la mira. Que bueno, eso también depende del arma. Aquí tenemos una MP40 y una FAMAS. O sea, con la MP40 para mí es muy fácil el salamira. Pero con la fama es muy difícil. La verdad, vamos a lootear primero aquí. Aquí tenemos eso. Ok, vamos a ver que por acá. Un casco nivel 3 para que no le proteja la cabeza ahorita por si las moscas. Bueno, vamos a ver si encontramos gente. Aquí hay uno, acá hay uno. Vamos a ver. Ahí, bueno, ahí se dan cuenta que la fama no es tan buena. Mira, la fama no es tan buena. Y ahí le damos a pam. La fama no es tan buena. Ahí se, no le quiero dar en la caja también, pero miren, ahí va. Vamos a intentar ahí a ver que nos dé tiros ahí. Y el truquito creo que ya no funciona, yo qué sé, porque a mí ya no me sirve. O yo no sé, a veces me sale, a veces no. Pero yo, bueno, si las, luego mira, yo intento alzar la mira, se la alza demasiado. También hay que tener cuidado en dónde apunta. Yo me agacho y me vuelvo a parar para apuntar en la mitad del cuerpo, que ahí es donde uno se mantiene. Cuando me agacho y me vuelvo a parar, ahí fum, me mantengo. No sé si al principio del video vieron cuando me acá y me lo tumbaron acá. Se dieron de cuenta cuando me agaché en lo último y volví para volver a la mira donde estaba. Vamos a buscar lo que nos robó la kilo. ¿Dónde está? No sé si es un bolsillo, yo estoy aquí en la mitad de todo. Vamos a rematar, vamos a robarnos la kilo, que no nos peguen la cara y no lo mató. Pues no parece bolsillo, así bolsillo. Mira, aquí la manzana, mira. Ahí le damos 154 en la cabeza. O sea, con la fama es difícil darle, pero no imposible. Pero o sea, les recomiendo usar la M4, la SCAR, a grosso, las armas si caen como. Que sean muy fluidas, que no sé. Bueno, aquí vamos a ver con todas las armas. Primero tenemos aquí la grosa. Bueno, vamos a buscar una a ver si la alzamos la mira con la grosa para que ustedes vean. Luego le alzamos la mira ahí también, gente. Bueno, yo aquí les tengo que enseñar si lo primero que vamos a hacer es. Bueno, busquemos uno. O sea, siempre tienes que alzar la mira. Y yo tengo la sensibilidad al 100. Al 100. Y dale like al video si quieres que te enseñe cómo le subo más la sensibilidad a mi teléfono. O sea, eso lo hice en un video, pero en mi otro canal y lo eliminé. Entonces lo volveré a hacer. Entonces, bueno, pero vamos a ver si encuentro uno. A ver cómo alza. Yo siempre alzo la mira. Mira, aquí hay uno con MP40. Soy un pro. O sea, me creo pro. Mire, ahí le doy. No lo quiero dar. No le quiero dar. Porque primero con la grosa. Bueno, empezó a llover aquí. Bueno, mira, ahí le doy un tiro a la cabeza y se lo alzo. O sea, también depende de la zona. Si tengo un poquito de altura, como ahí vieron, también tienen que depender eso, porque a veces cuando él te tiene altura, para uno es más difícil hacer la mira. O sea, siempre tiene que fallar un tiro, no todos los tiros van a ir a la cabeza. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Bueno, eso se llama lootear aquí. Vamos a probar con la X98 ahora. Ya probamos con la grosa, pegamos un tiro bien bueno ahí, bien rico. Bien. Bueno, vamos a ver qué encontramos más. Llevamos 2 kills apenas aquí en clásico. En clásico, vamos a buscar más personas. Ok, está lloviendo aquí en clásico. Vamos a ver. No veo a nadie. No me gusta cuando llueve porque la verdad no veo a nadie. No veo a nadie así. O sea, se me pierde como que la gente. Es más oscuro. Aquí lloviendo es más difícil esconder, más fácil esconderse, creo yo. Bueno, aquí hay gente. Vamos. Gente, lo único que tienen que hacer es a la mira. Yo tengo el botón al 100. Lo tengo un poquito tapado. Puse la visión, pero tengo el botón al 100. La verdad, el botón casi no depende. Ahí le hice la mira ahí, pero. No pude, o sea, él va caminando como para la izquierda, o sea, va moviendo la mira como para la izquierda. Eso es lo que hace el Bai y muchos jugadores. Yo lo tengo ahí, bueno. Ahí vamos, ahí le hice la mira, le eché un poquito a la derecha porque se estaba moviendo como para la derecha. Entonces le hice la mira para la derecha y ahí le di el hecho, ahí fue donde lo acomodé para la cara. Acá hay uno disparando, va a ver. Ahí la se está moviendo a la izquierda, hay que mover la mira a la izquierda o a la derecha. Bueno, ahí sí, pero se me lagueó, o sea, yo ahí. Se mueve para la izquierda, a la derecha, no tiene que. Perdón, no tiene que moverse al esquema. Aquí lanzamos cuando hay camparo, es lo más fácil. Ahí está, rematamos. Rematamos. Así tiene que alzar la mira y la derecha. Lo que hago yo es agacharme y pararme. Aquí no me agacho tanto porque estoy jugando un clásico, pero bueno. Bueno, pero yo me agacho y me paro así para acomodar la mira a la mitad del cuerpo para no tenerla en los pies o muy arriba, que cuando lo alce se pase de la cabeza. Entonces, por eso yo siempre me agacho y me paro así. No sé si has visto muchos jugadores que hacen eso, se agachan y paran. En el principio del video, no sé si vieron el clip que mostré, donde, bueno, con la M60 es lo más fácil. Mire, aquí, la M60 para mí es muy fácil. Y se dieron de cuenta que la moví para la izquierda, así, para la izquierda, la moví así, y ahí vi a uno.
Tómale el brillo que no veo nada en serio. Bueno, ahí se dieron de cuenta con la M60 es la mejor arma para alzar la mira. Como bueno, cada quien con su forma de alzar la mira y bueno, tengo la sensibilidad al 100. Bueno, aquí vamos a intentar alzarla con la M60 puntando. Bueno, ahí bien, gracias a la altura tenemos, bueno, le alzamos la mira de una, o sea, con la apuntando más difícil. Antes, cuando yo ahora como me acostumbré, mira, ahí me agacho y me paro, me agacho y me paro, me agacho y me paro. Vamos a probar con el M4-1 para acomodar así la mira. Cuando no te esté dando la mira, te agaches y te paras, te agaches y paras, hasta que te vea. Que mira, aquí lo tenemos, ahí. Bueno, M4-1, ahí se quedó quieto, es más fácil, bien. Le pegué 3 en la cabeza. Y es más fácil todavía, mira, ahí lo muevo a la derecha para pegarle en la cabeza también, para rematarlo en la cabeza. O sea, tienes que aprender a mover las miras así. Bueno, vamos. Ya es de día al menos, ¿ok? Vamos a buscar más personas. ¿Dónde? Entonces, entre esos son los movimientos que uno hace para alzar la mira. Simplemente es muy fácil, muy fácil. Bueno, o sea, solo o sea, y también un error que uno hace es que moverse siempre cuando está alzando la mira. Nunca te muevas, quédate para un momentico así, su, y dice. Vamos a lootear aquí, vamos a llevarnos en ese botequín. Bueno, vámonos. Vamos a ver qué encontramos aquí. Se imaginan que hay un hacker ahí, una piedra. Bueno, estamos aquí, vamos. A ver, ahí la muevo para la derecha. Solamente de izquierda, derecha, para arriba, como quieras. Eso vas intentando ir como quieras. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Se está moviendo para la derecha, lo mueven para la derecha. Se está moviendo para la izquierda, se está moviendo. Se quedó parado para arriba. Y sí, bueno, así, mira. So, simplemente no es tan difícil que digamos aquí, ¿no? Bueno, solo derecha así, muy rápido, muy fácil así. Uno está disparando una cama, a ver, y aquí tiene altura, es más difícil de alzar la mira, pero no imposible. Bueno, ahí no la apuntamos bien. Mira, ahí la alzamos mucho, demasiado, porque no tiene altura y para mí es más difícil alzarla, pero o sea, no imposible, la verdad. Vamos atrás de él, vamos. Mira, ahí se está moviendo una posición que es muy fácil. Si tú vas en la misma posición de él, va a alzar de manera perfecta. Miren esa posición. Bueno, él la alza demasiado, la estoy alzando demasiado porque significa que tengo mucha sensibilidad. La tengo todo al 100, pero o sea, es que me gusta usarla todo al 100. Con la MP40 revienta así. Todo revienta así con la MP40. Lo rematamos. Rematado, rematado. Ahí la estaba moviendo para la derecha, a ver, para intentarle dar la cabeza. Ok. Vamos a buscar a otra persona acá, a ver si le reventamos la cabeza aquí. Rematado, rematado. Bueno, aquí hay una, vamos a buscarla, a ver. Y intentemos así. Ya le enseñé la técnica, lo breve. Todavía falta mucho más, pero bueno, vamos a intentarle. Ay, ay, no, nada. Yo con el precio soy muy malo. Vamos. Ahí lo matamos. Lo matamos. Pero no le alzamos la mira. O sea, siempre, nunca vas a alzar la mira. O sea, ni lo más pro, siempre vas a alzar la mira, siempre. Porque a veces sí le falla, pero o sea, va a intentar aprender. O sea, yo tengo el botón al 100. Mira dónde tengo el botón de agachar, que es aquí a la izquierda, que lo puse allá abajo para que no me moleste, porque antes me molestaba. Mira, ahí se está moviendo para la izquierda. Tenemos que mover la mira para la izquierda así. No le damos, no le damos, sencillo. Siempre no le va a dar, lo muevo mucho. Bueno, ahí lo moví para la derecha un poquito y para arriba. Y ahí, bueno, ahí llevo en la cabeza. Vamos a buscar el otro. O sea, siempre tiene que alzar la mira liso. O sea, yo ya porque me acostumbré. Bueno, se está moviendo para la derecha, lo movemos para la derecha. Juntamos para la derecha, me llama en la cabeza porque le moví a la derecha. Siempre a la derecha, así, ahora para arriba, lo matamos, lo matamos. O sea, siempre nos alza la mira y con alzando la mira así es más difícil. Apuntando es más difícil, pero no imposible. Entonces, siempre tienes que tener en cuenta alzar la mira, siempre alzar la mira, que vamos. Vamos por el otro, a ver cómo alzamos la mira. Y o sea, siempre quédate quieto cuando vayas a hacer la mira, no te muevas para ningún lado, no muevas el otro mando, solo quédate quieto. Acá hay uno, pero está la zona roja, eso se me quedó un momentico aquí porque no quiero que me maten a él. Vamos a quedar un momentico aquí mejor. Ok, vamos a esperar que salga la zona, bien la zona verde. Ok, aquí no me importa porque soy en clásico. Entonces, si estuviera en clicatorio, no hay nada. Pero en clicatorio no es, aquí hay uno con el MP40, es más fácil, ahí no le doy, pero bueno. No le quiero dar, ahí le doy, le doy otro, le doy otro. Bueno, acá hay otro, pues, disparando. Solo alzando, siempre alzo la mira o saltado, saltado así que pum. Saltan y alzan la mira, o sea, es más, o sea, tienes que tener en práctica, nada es fácil, o sea. Todo va aprendiendo con el tiempo, no lo matamos, pensé que lo iba a matar un poquito más, no le quité nada de vida. Se está moviendo para la derecha, un poquito para la derecha, ahora se quedó parado, es más fácil todavía.
le apuntamos en la cabeza, así, pero no la quiero dar, no quiero dar. Ah, me salí, me salí, me salí. Claro, no me sé, me salí, me salí, me salí. Vamos a entrar otra vez de una. Okay. Mira, lo tengo en la cabeza, no me mató. Que ahí uso el truquito, yo no sé si el truquito lo quitaron, pero miren, ahí subo más la mira de lo normal, ok. Estoy subiendo más la mira de lo normal, entonces, ay, ya, el truquito. Bueno, ahí les da nada, bueno. Ya empezó a llover otra vez, nada, no, otra vez a llover, eh. No me gusta cuando llueve, no veo nada, ojalá no se ponga oscuro, otra vez ya se puso oscuro, mejor dicho. Me va a tocar subir el brillo. Que acá más, vamos a ver, yo tengo 14 kills aquí en esa partida, vamos a ver si encuentro oro por acá. Y bueno, aquí lo veo, aquí lo veo. Bueno, ahí se está moviendo bastante ahí. Y cuando se mueven bastante es difícil apuntarle para darle en la cabeza. Ahí se está moviendo para la derecha, lo movemos para la derecha. Es que se movió para la derecha, izquierda, y no podía dar bien. Entonces, bueno, vamos acá donde está el otro. Ahí lo veo, es que de noche no veo nada. Cuando empieza a llover no veo nada, en serio. Que veamos. Esperemos, esperemos, esperemos. Vamos a buscar a ver aquí arriba hay como tres personas ahí, vamos a buscarle. Vamos, bueno, vino, vino, mira, ahí se está moviendo todo, uno para la derecha, otro para la izquierda. Ahí le damos intentando a la izquierda y ese para la derecha. Le da a la izquierda y a la derecha, para dónde me equivoqué, lo hice al contrario, uno se está yendo para la derecha y otro para la izquierda. Lo que hice fue mover la mira para la derecha y la otra para la izquierda, así intentando. Y tengo la sensibilidad al 100 y el botón de disparo al 100, o sea, el botón casi no importa, la verdad, siempre. No importa, pero o sea, tenerlo más grande para mí es mejor porque, o sea, no me confundo a veces no hundirlo. Porque antes no, antes me confundí en no hundir el botón, pero ahora sí lo hundo. Porque lo tengo súper grande ahí. Donde no lo hunde es porque no, no le puedo apuntar bien, mira, quizás ese. Vamos a darle con la AK. Ah, también depende del arma, como les estaba diciendo aquí con la AK, no soy tan bueno, la verdad. Pero con la MP40 casi siempre no fallo. Y con el AK, miren, mira, es que el AK disparse mucho las balas. No sé si tienen de cuenta, miren cómo disparse las balas. Mira, ahí me agacho y me paro. Me agacho y me paro para pa poner la mira en el medio del cuerpo. Y le doy en la cabeza. Aquí va uno. Le di uno en la cabeza y bueno, así con el AK, la verdad. O sea, también depende del arma. No les recomiendo el AK para dejar la mira, ni las famas. Ni bueno, pero ahí van aprendiendo a usarlo, pero o sea, si quieres dar siempre todo en la cabeza, no, con el AK no va a ser bueno. Mira, ahí sube la mira, pero o sea, ahí le dimos, pero o sea, no todo es de una porque con el AK es más difícil, pero no imposible. Ven que siempre le dan, no es imposible. Aquí hay uno con el AK. Ahí le damos a la izquierda, pero no, ahí se dispersan mucho las balas, pero le dimos, ¿no?, en la cabeza de todas formas. Le estoy dando lento porque, o sea, si doy muy rápido se dispersan demasiado las balas. Porque no tengo steel, no tengo nada, y me tiro el chaleco, ok. Con el AK aquí con altura. Ahí le dimos en la cabeza con altura, pero o sea, tienes que ser más rápido porque eres muy lento, o sea, siempre tienes que tener mucha rapidez. Ahí porque estoy jugando en clásico, pero si estuviera en la caricatura fuera más rápido, pero ahí intento así para enseñar a usted también, no les disparo de una a los boss para no matarlos, o sea, no intentar a decirle así como. También depende de la altura y todo, pero o sea, siempre tienes que tener confianza de que vas a alzar la mira y tienes que quedarte parado, no te muevas ni para atrás ni para adelante. Mira, ahí me moví para atrás así, saltando para atrás, no le doy. Si me muevo así, saltando así, más difícil darle. Salto, me muevo para adelante, más difícil. O sea, si le das, es de suerte porque así es más difícil, pero si te quedas parado y le disparas, ya es más fácil al quedarse quieto y solo alzar la mira y listo, es más fácil de darle. Pero si te empiezas a saltar, a moverte así para adelante o para atrás, así, no, solo quédate quieto así del todo. Está pendiente que no te muevas para ningún lado, solo quédate quieto del todo. Bueno, aquí van todos. Vamos la mira para la derecha, siempre alzando la mira, nunca se le olvide, siempre alzando la mira. Bueno, aquí le tenemos altura a este, pero con el AK es más difícil darle. Aquí saltamos, miren, nunca salten porque miren. No, o sea, si le dan es de suerte, la verdad. O sea. También pueden saltar, pero no en movimiento así, porque es más difícil. Bueno, ya que entré, llevamos 27 kills. Tenemos bastante ahí. Intenté dar una explicación hacia lo básico por un momento. No quiero dar así todavía bastante así por el tiempo. O sea, voy a hacer varios videos de esto así. Dale like, suscríbete si quieres ver los otros videos. Y también de cómo subir la sensibilidad bastante a tu teléfono. O sea, también se le puede subir la sensibilidad al teléfono más de lo que es. Pero se los voy a enseñar en un video, en próximo video. Si hay gente, suscríbete al canal, dale like. Pero espera, aquí falta uno más. Vamos antes que se maten. Quería cambiar de arma, pero no encontré un arma para cambiar de arma. Bueno, vamos a ver. Aquí encontramos. Vamos a ver si le alzamos la mira a ese.
Mira, con el AK y le dimos. O sea, me quedé quieto del todo, ¿no vieron? No me moví ni para atrás ni para adelante, quieto del todo y es más fácil, obviamente. Bueno, si encontramos una M4, ahí tiene una M4, excelente. Llevémonos la. Bueno, ¿dónde está el otro? O sea, es que de noche no veo nada de buena. No veo nada de buena de noche, entonces está difícil. ¿Dónde ya? No, lo veo, no lo veo. Dispare, ah, ya lo veo, ah, no, ese. Sí, era, así era. Devolvámonos de una. Devolvámonos. Bueno, aquí no está disparando, lo quiero matar a Machete, no sé. Miren, con la MP40, o sea, para mí es muy fácil para hacer la mira, mira, le doy todo en la cabeza siempre, siempre. O sea, es fácil, fácil, fácil. Entonces, gente, si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y ya saben, hay nuevos videos con el. Si te gustó, nuevos videos, ese es el primero de todos. Entonces, gente, suscríbete al canal, dale like y ayuda.